Pero imagínate que tu hermano lo acusen de, de, de que mató a alguien. How fame sudden, almost unexpected. You didn't really see it coming. How so? Siempre soñé con lo mejor, siempre, ¿no? Pero nunca imaginé la magnitud de lo que venía. Si era así tan a mí nunca me han gustado las cámaras. Nunca me ha gustado hacer, hacer entrevistas, nada. i always been very to me, I the but I never imagined The legend Julio Cesar Chavez uh, said back then, uh, you guys at Televisa have created a monster by way of publicity. And I know at the time, in reading articles, um, that bothered you. What about it uh, got to you back then? I've always been a very strong Digan lo que digan, no me causa mucho impacto. Siempre la gente que te critica es por envidia, porque quiere estar en el lugar que tú estás. Y viniendo de Julio César Chávez, él nunca ganó lo que yo estoy ganando. Lo respeto, y, pero tiene que respetar lo que yo estoy haciendo, porque cuando él estaba en su momento, todo el mundo lo criticaba. Pero eso es lo que tenemos, yo creo que eso es lo que tenemos en México. Nunca apoyamos. No me incluyo, no me incluyo porque me da mucho gusto cuando, cuando gana alguien de México. I want to ask you about some of the toughest moments of your life because you've had a ton of success and it's likely how you navigated those challenges that are responsible for making you into the champion you are today. Para mí fue muy difícil muchas cosas. Te prometo que me aventé como unas, tengo 56 peleas, me aventé como unas 46 o 48 peleas que siempre tenía un problema. Pero yo creo que mi, mi, mi momento más difícil de la vida fue cuando me tuve que separar de la, de la mamá de mi hija la más grande. Mi hija tenía dos años, lloró y papá, ¿por qué no estás aquí? porque no estás con nosotras y papá y te quiero ver y lloré muchas noches solo en mi casa. Lloré muchas noches. pero mi mente siempre decía tengo tenía que hacerlo. Tengo que hacerlo porque no era vida. No me iba a dejar crecer eso. Me dolía mucho, mi hija, pero tenía que hacerlo. I believe in 2012, one of your brothers was accused of murder. How did you handle that on your end, just going through that with one of your brothers? Fue was very difficult because the public figure, well, I am. I always try to tell my brothers, hey, when they say I love you very much, yes, it's fine. It's fine that you love me very much. If you love me, don't do stupid things. Porque el que van a salir por delante, el que se va a ver afectado voy a ser yo. Para mí fue muy difícil ese momento cuando lo acusaban, que obviamente no, no comprobamos que no era verdad, pero imagínate que tu hermano lo acusen de, de, de que mató a alguien. Como siempre, para adelante, para adelante, y, y le dije a mi hermano, siempre estás en, 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 en lugares que no debes de estar. Preocúpate por estar bien cabrón con tu familia mi hermano ahorita ya no toma ya no anda tanto de fiesta eso eso, eso creo que las cosas pasan por algo siempre.